Ha llegado la primavera y con ella las flores y por consiguiente también los insectos. Es lo que nos dice nuestro espectador Florencio Cano con esta imagen desde el municipio de Curiel de Duero. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es viernes 26 de marzo. Hoy un frente atraviesa toda la mitad norte peninsular y eso ha provocado que hayamos amanecido con cielos blanquecinos. Algo, bueno, entelados podríamos decir, amarañados también, con esos intervalos de nubes medias y altas, no con ese azul intenso de estos días atrás. Las temperaturas máximas hoy descienden ligeramente, no vamos a pasar de los 19 grados en general en toda la provincia, aunque eso sí, suben de cara al fin de semana y también a comienzos de la próxima semana de manera notable. Luego lo vamos a ver. De momento vamos a ver qué tiempo tendremos mañana sábado en la provincia de Valladolid. Como estamos viendo, al igual que hoy, cielos poco nubosos o prácticamente despejados, aunque no se descartan esas brumas y bancos de niebla a primeras horas de la mañana que levantarán rápidamente. ¿Qué sucede con las temperaturas máximas? Vamos a tener unos valores similares a las de hoy, si acaso pueden subir un poquito, porque hoy no pasábamos de los 19 grados, mañana sí que lo vamos a hacer. En puntos del centro de la provincia nos quedaremos con 20 o incluso llegaremos a esos 21 en el municipio de Villanueva de Duero. No van a pasar de 19 grados, por ejemplo, en Valladolid capital, ahí lo estamos viendo, 20 grados en Tudela de Duero o en Viana de Cega. Esas temperaturas mínimas, si acaso van a descender ligeramente, se van a quedar con 2 y 3 grados positivos al este de la provincia, en la zona de la Ribera del Duero, Campaspero y Peñafiel. 3 grados también, por ejemplo, en La Seca, Villalar de los Comuneros, 2 grados positivos a los que van a bajar en Nava del Rey o también en el municipio del Carpio. Y volvemos a destacar esa amplitud térmica, la diferencia entre las temperaturas diurnas y las nocturnas, que mañana va a ser de 18 o 19 grados. Mañana, como estamos viendo, en general, jornada bastante soleada, si acaso con algún intervalo de nubes altas, esas brumas a primeras horas de la mañana que desaparecerán rápidamente. Valores muy similares a los de hoy. Eso sí, de cara al domingo suben las temperaturas. 24 el domingo, 24 el lunes y, si se cumple la previsión, 25 el domingo. Y lo que va a ascender rápidamente también van a ser esas temperaturas mínimas. Se esperan 10 grados de temperatura mínima para la jornada del martes, temperaturas por encima de lo normal para la época, tanto las máximas como las mínimas. Y ahora terminamos recordándoles, antes de ver nuestras imágenes, que nos toca cambiar la hora este fin de semana. Será concretamente en la madrugada del sábado al domingo. A las 2 serán las 3. Dormiremos, por tanto, una hora menos. Entramos así en el horario de verano. Ahí estamos viendo, a las 2 serán las 3. Adelantamos el reloj una hora. Y ahora sí, terminamos ya, como siempre, con las fotos que nos envían ustedes a nuestro número de WhatsApp, al 687 47 93 71, con esta imagen que nos envía Miguel Ángel Sanz desde El Campillo, un pequeño pueblecito al sur de la provincia. Nos despedimos, pero ya saben que volvemos esta tarde después de toda la información sobre las 8:20 de la tarde. ¡Feliz tarde! ¡Adiós!